Bueno, pues para mí es un gusto platicar con otro de los aspirantes a gobernar Guanajuato, con Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Ya, y creo que ya no me faltaban Diego y Gerardo Sáenz, que no se ha animado a venir. Qué bueno que ya estás aquí. Arrudo, muchísimas gusto, gracias. Pues Juan, que no nos agendaba, hombre. Por cierto, hoy es su cumpleaños de mi querido Juan Aguilera. Un abrazo para Juan Aguilera. Ya no me digas cuántos cumple, porque esos temas. Mi colega Toño Rocha, pero cumpleaños también, un saludo a Toño Rocha. Con quien acabamos de compartir la mesa de comentarios después del debate de la Coparmex. Diego, gracias por estar aquí. Pues muchos temas que platicar contigo. Yo te preguntaría antes que nada, nunca habías hecho una campaña gobernador, entonces no. Imagino que es una experiencia diferente para ti. Así es. Habías recorrido Guanajuato como funcionario. Sí, muchas veces. Esta es otra cosa. En medio además de lo que es la campaña más grande que se había vivido en México en términos electorales, la renovación de poderes más grande y con esta circunstancia competida a nivel nacional. Entonces, me gustaría conocer una impresión tuya, fresca, humana. Y otros elementos inéditos. De cómo estás sintiendo este Guanajuato. La relación que no habíamos vivido. Así ¿no? es, las mujeres, más presencia. Sí, claro. Pues fíjate que muy contento, es una oportunidad para mí importantísima en mi vida. He dicho, lo he señalado muchas veces, que me he preparado toda mi vida para este momento. No solo para hacer campañas. ¿Esperabas que llegara tan pronto? Fíjate que a veces la vida te pone retos antes de tiempo, después. Uno no sabe, te pasan las oportunidades y uno las aprovecha. Pero yo creo que toda mi vida me he preparado para este momento, Arnoldo. No solo para hacer campaña, obviamente, sino para gobernar. Haber estado en los tres niveles de gobierno me permite conocer el ayuntamiento. Fui regidor, tú lo sabes. Como diputado local, conocí cómo se estructura el presupuesto estatal. Ya de diputado federal me tocó bajar recursos para el Estado y como secretario fue una experiencia increíble porque pude recorrer los 46 municipios y cuando recorres los municipios conoces a las comunidades, los caminos, lo más importante es su gente. Y cuando conoces a la gente y los escuchas, sabes qué anhelan, qué piensan, a qué le temen y es cuando puedes tener una visión más completa de lo que es este Estado maravilloso que es Guanajuato. Entonces, conocer la administración pública en sus tres niveles, conocer el territorio en su extensión, pero sobre todo a su gente, me da pues esa posibilidad de estar, por supuesto, también con la coalición, de llegar a esta candidatura muy fuerte. Una candidatura que surgió de unidad. Tú recordarás que los demás aspirantes de mi partido pues tomamos el acuerdo, ¿no?, de apoyar esta candidatura de unidad y además ir en coalición con PRD del Movimiento Ciudadano y así creo que se fortalece mucho esta candidatura, esta campaña. Bajo circunstancias nacionales, así muy especiales, ¿no? Porque sí, es correcto. Creo que si no hubieras privado el Frente Nacional, aquí quizás hubieran pasado otras cosas. Bueno, pero llevas sobre ti 27 años de un partido que gobierna. 27 años. Que es otra cosa. Yo tenía 10 años cuando empezó a gobernar el PAN en Guanajuato. Y muchos de los que van a votar por ti tampoco han conocido otro tipo de gobierno. Y los gobiernos necesitan de repente renovarse, refrescarse. Las elecciones seccionales en buena medida sirven para eso. Por eso un cambio generacional es importante, ¿no? Un candidato de 37 años que representa... Claro, te he preguntado tu edad, dije 39, me equivoqué. No, 37. Anaya tiene 39 y yo tengo 37 años. Pero yo represento precisamente, estoy en esa... en ese vórtice, ¿no? Entre el panista que ha hecho campaña a la manera antigua, gracias a mi padre que tiene 46 años de militancia en el PAN, me tocó desde niño hacer campañas y soy esta nueva generación también de funcionarios que se han hecho dentro de organizaciones panistas, que hemos ido trabajando, hemos ido creciendo conforme va creciendo el partido y sus gobiernos y creo que nos da la oportunidad precisamente de representar ese cambio dentro de este gobierno. Que hay que decirlo, también los guanajuatenses tienen claro que Guanajuato se ha transformado en los últimos 27 años y es gracias, sí, a los gobiernos del PAN, pero sobre todo a la gente, a los empresarios, a los ciudadanos, a las ONGs, a los académicos que han hecho de este estado un estado con un gran potencial, que se convierte pues líder a nivel nacional en los últimos años en materia de desarrollo económico, pero que también tiene retos importantes. Yo lo decía en la mesa esa de posdebate que luego sentía muy planas las críticas que hacen algunos de tus oponentes a lo que está pasando en Guanajuato, porque si bien hay problemas, estos son producto del desarrollo. Y que entonces la falta de análisis no nos permite ver soluciones claras. O sea, solucionar un asunto te trae otras complejidades adicionales. O sea, tener empresas como las que tenemos hoy nos cambia el tipo de problemas. No los hace sin problemas, los problemas hay siempre. ¿Cómo sientes que deba modificarse un poco la forma o un mucho? Has hablado de golpe de timón, incluso en seguridad lo entiendo, pero te lo pregunto en general, la forma de gobernar Guanajuato. Te menciono un caso en particular. Es una convicción mía, pero siento que lo pueden compartir muchas personas. A lo largo de los años, el PAN ha llegado a convertirse en aquello que era el PRI, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo actuando de nado sincronizado, ¿no? Sin que se vea lo que debería ser la esencia de la división de poderes, que son contrapesos.
hay áreas de oportunidad por mejorar, no congresos de oposición permanentes, pero sí algunas cuestiones. ¿Te ves reformando un poco la forma de hacer el gobierno del PAN en Guanajuato? Fíjate que totalmente. Mira, de hecho, uno de mis propuestas, de mis planes, por eso, y creo que lo has tenido aquí, por eso invité a Luis Felipe Bravo Mena como coordinador de campaña. Tú sabes que es un guanajuatense que ha llegado a los más altos niveles. Yo lo podría llamar un ideólogo del partido. Y en Guanajuato hemos sido punta de lanza. Tú recordás, en los años 90 se hizo esta reforma político-electoral que sirvió de base para la reforma nacional con la creación del IFE en ese momento. Y en Guanajuato siempre hemos sido punta de lanza en esta materia. Creo que hay una gran madurez democrática en el Estado. Y con Luis Felipe, lo que yo le he pedido es que, pasando la elección, tenemos que hacer un ejercicio de análisis para ver si estamos en tiempos para hacer una nueva reforma política en el Estado. Creo que la partidocracia se ha ido agotando, la gente está harta de nuestro sistema de partidos, de la corrupción, de la impunidad, y empiezas a ver ya señas muy claras de hartazgo. Y que si no entendemos los partidos que es momento de renovarse como sistema político en general, pues estamos destinados a acciones disruptivas que pueden ser peligrosas, ¿no? En un país donde es fácil que se incendie, digamos, que el pasto. ¿Qué proponemos? O sea, Bravo Mena como una especie, voy a usar una figura histórica, uh-huh, de Reyes Heroles, uh-huh, moderno en Guanajuato, en el PAN. Podría ser. Es un buen símil el papel que jugó Reyes Heroles en esa reforma. Porque Luis Felipe tiene, primero, es guanajuatense, se conoce el Estado. Tiene una visión muy completa del país. Y lo he platicado con él, junto con Carlos Medina, de poder empezar a analizar como una opción, ¿eh? No es una propuesta de campaña, ni mucho menos. Pasando a las elecciones, viendo el escenario nacional, si es conveniente o no una reforma política, ¿qué cosas proponemos? Primero, una autonomía de la Auditoría Superior del Estado, que no dependa del legislativo, autonomía presupuestal y que esté liderado por un organismo ciudadano de alta probidad. ¿Y su elección de auditor superior también? Sí, claro, por supuesto, de los ciudadanos. Un modelo totalmente ciudadano que sea electo, director, por los ciudadanos, con autonomía presupuestal, para que la cuenta pública del gobierno del Estado y de los municipios sea revisada por ciudadanos y no precisamente por partidos políticos al final del día, dentro de un congreso, ¿no? Donde empiezas a ver cuántos traes tú, cuántos traemos nosotros, vamos viendo cómo se empata. Es una reforma de fondo que permitiría, pues, combatir a la corrupción y sobre todo la impunidad. Segundo, la segunda vuelta. Revisar ya la posibilidad. ¿Puede hacerse en un Estado sin que haya reforma constitucional? Sí, creemos que se podría. Hay que analizarlo, hay quienes piensan que no, pero lo que nosotros estamos planteando es ser nuevamente esa punta de lanza y ver cómo se podría hacer. Votos electrónicos, bajarle los requisitos a los independientes, subírselas a los partidos, evitar el chapulineo. Que Guanajuato tiene requisitos más fuertes que otros estados para independientes. Sí, claro. Tenemos que bajarlos, pero también independientes reales. El sistema estatal anticorrupción que va a quedar a medias cuando cambie el gobierno. Es el tema, que tenemos que reforzar el sistema anticorrupción. Le dieron 7 millones este año, creo que no les va a alcanzar ni para pagar la renta. Pero creo que uno de fondo sería esta auditoría del Estado, hacerla totalmente autónoma. Ahí sí creo que, porque el tema no es castigar al que robó, es que no roben. Entonces hay que ir más de fondo. Entonces por eso estamos hablando. Pero me dices que depende de las circunstancias, o sea. Sí, tú vas a decir por qué. Porque no sabemos qué va a pasar a nivel nacional. O sea, no sabemos cómo se va a poner el país. En teoría no sabemos qué va a pasar tampoco a nivel estatal. Digo, está bien. Siendo políticamente correcto. Siendo políticamente correcto, tienes razón. Tenemos que esperar primero ganar para poder proponer una reforma política. Entonces estamos esperando que pase el 1 de julio. Pero ese es en el área de la reforma política, ¿no? En el área del gobierno del Estado estamos proponiendo un presupuesto hacia cero, una reorganización administrativa. Tenemos presupuestos inerciales. Esto no ha ocurrido en Guanajuato. No ha ocurrido. Se me llegó a hablar de ello, pero nunca. No se ha hecho. Tenemos presupuestos inerciales desde Carlos Medina o desde antes. Si me distraigo un poco es para checar en Facebook, no, que no vayan a llegar preguntas. Fíjate que no se ha revisado precisamente si los programas están cumpliendo su misión, su visión. Necesitamos generar indicadores de impacto. Hoy solo estamos revisando. ¿Incluyendo uno como impulso? ¿Tampoco? Por supuesto, no. De hecho, yo cuando fui secretario, tú recordarás, yo promoví el observatorio académico, que me evaluaran los rectores de las universidades, no Isabel, no alguien de gobierno del Estado, que me evaluaran precisamente externos, porque lo que necesitamos son indicadores de impacto, porque hoy no estamos midiendo eso, ni la Auditoría Superior del Estado, ni la Federación, ni el presupuesto por resultados, ni transparencia te miden el impacto, simplemente te miden que, presupuesto por resultados, que te miden.
que si te comprometiste a entregar 15 mil láminas, por decir algo, las hayas entregado. Si entregaste 10 mil, pues ya no te da tanto el presupuesto. La auditoría revisa y transparencia que a cómo compraste las láminas, que nadie se haya llevado un moche. Luego, que revisen que quien se la entregaste exista y que tenga la necesidad. Hasta ahí se queda. La pregunta de fondo es, ¿entregarle una lámina a la familia le está cambiando la vida verdaderamente? O sea, ese indicador de impacto es el que tenemos que generar en todos los programas para poder reorientar el gasto. Y aquellos programas que a lo mejor nadie se está robando un peso, que se están entregando las cosas, pero que no están surtiendo un efecto. O que caen en un efecto burocrático. Acabamos de publicar esta nota de que algunos cuartos aquí en León, de estos, de los cuartos adicionales, están, la gente se queja de que no están bien construidos, y nos dice el director de obra pública, bueno, es que son muy exigentes, así como diciendo, oye, pues ahí les hacemos un cuarto y todavía quieren que se los hagamos bien hecho. Y caemos en una lógica de... Sí, tristemente necesitamos revisar, por eso te digo, indicadores de impacto. O sea, ¿qué tanto le estás cambiando la vida a la gente y no qué tanto estás cumpliendo con metas? Porque también al funcionario... ¿A ti te gusta lo de la renta universal del que propone Ricardo Anaya? No, y se lo he dicho a él personalmente que no estoy de acuerdo. Que en Guanajuato vamos en sentido contrario. Le he dicho, Ricardo, esto funciona en otros estados, pero en Guanajuato, yo le explicaba, según datos del Coneval, logramos reducir la pobreza extrema en un 50% en 5 años. Pasamos del 8.4 al 4.4, datos de Coneval. La extrema. La pobreza extrema. Y bajaron 6 puntos la moderada, que es más difícil de bajar la moderada. Pero la extrema es la que más surge. ¿Por qué se logró esto? Precisamente porque en Guanajuato le hemos apostado al desarrollo de las capacidades, a la generación de riqueza y de empleo como la llave para acabar con la pobreza. Y sigo creyendo firmemente que esa es la solución. Hay que apostarle a la generación de empleos, hay que apostarle a la generación de riquezas, a las habilidades, pero también para acercar esta brecha de desigualdad con los que no tienen estas oportunidades, hay algo que lo amalgama y se llama educación, formación, capacitación. Impulso lo que viene, por eso hemos hablado de Impulso 2.0, porque inició en abril del 2016, son prácticamente 2 años. Y lo que hicimos fue el diagnóstico, se encuestaron más de 1 millón de personas, ya se tiene toda esa información. Hoy, por ejemplo, en Toyota, y esto lo tenemos que replicar, esto que te voy a explicar lo vamos a replicar con la cadena Cuero Calzado, con los textileros en el sur, con los alfareros en el norte. Con Toyota vienen 600 hectáreas, hay 17 comunidades alrededor de esas hectáreas. Ya encuestamos 37 mil personas. ¿Sabemos? En Apaseo Grande. Sabemos que de esas 37 mil personas hay 8 mil que no tienen empleo. Y una zona además devastada en este momento por el tema de la violencia y la inseguridad. De esas 8 mil no tienen empleo, 6 mil quieren trabajar, no lo han externado. De esas 6 mil sabemos quién tiene primaria, quién tiene secundaria, quién es madre soltera, quién es padre soltero, quién fue chofer, quién sabe soldar. Es decir, ya tenemos una información vasta, que lo que tenemos que hacer ahora es INAEVA, empezar a alfabetizar a todas estas personas, estos adultos, para que tengan todo su prepa. Con el YECA, Desarrollo Económico y Toyota, armar los cursos para que los 3 mil que contrate Toyota cuando abra su planta sean de estas comunidades que viven a 3 a 5 kilómetros y no seguirle cargando, por ejemplo, movilidad a la carretera 45. Segundo, buscar un desarrollo regional en donde se ponen las plantas. Y tercero, elevar la calidad de vida de los guanajuatenses que están en una necesidad hoy de empleo. Si no hacemos esto, va a pasar lo que ha ocurrido en el pasado. No, te pongo el ejemplo por tu interior y en ejercicio de autocrítica. Hicimos un puerto exitosísimo, sin embargo, las comunidades más marginadas de Silao están alrededor del puerto interior porque nunca se hizo ese match. Porque por un lado iba el desarrollo económico, por otro lado iba el desarrollo social. Entonces lo que estamos haciendo es un efecto transversal, verdadero, donde desarrollo social tiene que dejar de ser la ambulancia que recoge a los atropellados del desarrollo económico y se tiene que convertir en el motor del desarrollo. ¿Te dan 6 años para un cambio así o solo para empezarlo? No, sí nos da, pero sí, ¿por qué? Porque ya tenemos la plataforma que es Impulso. O sea, ya tenemos el modelo, la metodología, tenemos ya el diagnóstico, ya tenemos todo. Nos llevó más de 2 años, se le invirtió mucho recurso. Y todo hecho con recursos del gobierno, que eso es importante. Lo señalo no porque sea extraordinario, así debería ser todo. O sea, no se contrató una empresa que desarrolló el software, que creó Impulso, no. Se hizo todo con el sueldo de los funcionarios, como tendría que ser. Pero muchas veces las instituciones están por contratar despachos, por contratar otros servicios, y dices, bueno, entonces, ¿para qué le estamos pagando a los funcionarios? Entonces, Impulso es un gran ejemplo, Arnoldo, de cómo en Guanajuato la continuidad, el profesionalismo de los gobiernos de Acción Nacional pueden dar resultados en el corto plazo. Esas personas de Toyota, en cuanto ahora Toyota, van a tener empleo. Los de ahí del alrededor. Porque vamos a ver qué pasa después de lo de hoy, porque sí, claro, impacta en todo y es algo que te quiero preguntar después. Pero el tema de seguridad, porque 2 veces has dicho golpe de timón. A mí me gustaría que me dijeras en qué estás pensando. Sí. No puede que no tengas un plan acabado, pero imagino que tienes algunas ideas. Sí. Mira, ver el problema de manera parcial ha sido un problema en el combate a la inseguridad en los últimos años. Y este error lo cometió, desde mi punto de vista, Calderón. Triplicó las fuerzas federales, sacó el ejército a las calles y aumentó en una gran cantidad la
las detenciones. Por otro lado, puso 33 objetivos los más buscados, líderes de cárteles de delincuencia de secuestro, de los cuales 30 están abatidos o en prisión. Lo que provocó estas dos acciones son dos temas. El buscar a las cabecillas, quitar a las cabezas, provocó abajo una pelea entre quienes... ¿Te has puesto a estudiar el tema? Sí, claro. ¿O te estás asesorando? No, en las dos cosas. Tengo, por supuesto, hemos ido recogiendo en este plan de gobierno experiencias de Morelia, con lo de policía de gestión que ahorita te comentaré, gente de Monterrey, que le tocaron el problema a través de una alianza con los empresarios. En Chihuahua estuve también ya y estuve con gente, por supuesto, de otros. Tomaste ideas del Bronco, que también, de repente recibiste críticas. No, y que las puedo explicar aquí y que las sostengo porque creo que son buenas. Aquí lo importante es, el reto es tan grande, Roldo, que tenemos que buscar las mejores decisiones que están tomando en el país. Pero volviendo al tema que te explicaba, el problema que se dio fue que pulverizaste los grupos criminales. Entonces pasamos de 5 a 30 y tantos, ¿no? Esa cabeza que cae, pues hay 4 o 5 más violentos, más jóvenes que están peleando. Y las células se convierten en cárteles y se vino de manera exponencial. Es correcto. ¿Qué pasó? Sacas más policías, fuerzas federales, detienes más criminales, pero hay un cuello de botella que se llama Procuración de Justicia y que es un generador de impunidad, porque no tiene la capacidad. ¿Es donde viene la idea de más ministerios públicos? Y lo digo con números y lo sustento. Te voy a dar los números nacionales y luego... ¿Y el jefe del ministerio público? Ahorita vamos a esa parte, pero primero, porque pongas al que pongas, no vas a tener la capacidad con estos números. Mira, según el INEGI, el año pasado se cometieron 31 millones de delitos, redondeando a nivel nacional. A nacional, sí. De los cuales solo se denunciaron 3 millones. 10%. Ni el 10%, pero el 10%. De los cuales solo 2 millones se convirtieron en carpetas de investigación. De esos 2 millones que se convirtieron en carpetas de investigación, están siendo atendidos por 9,000 ministerios públicos en todo México. Federales y de todos, locales. Juntaron todos los ministerios públicos, 9,000. Estás hablando que le toca a un ministerio público alrededor de 273 carpetas de investigación por año. Si tú le quitas los días no laborables, estás hablando que diariamente tienen que armar una carpeta de investigación. Es imposible hacerte llegar de indicios, pruebas periciales y estar armando diario una carpeta de investigación. Lo que estamos generando es que 8 de cada 10 terminen libres y no con una sentencia condenatoria. Entonces estás haciendo una gran embudo, un cuello de botella, y estás generando impunidad. Guanajuato va a tener 437. Desalientas la propia presentación de denuncias. Porque no, y dejas en estado de indefensión al que denuncia y al policía. Porque aparte, el 90% de las detenciones o los que son presentados a juicio fueron detenidos en flagrancia. O sea, no hay investigación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el policía que detuvo a un criminal, pues 9 de cada 10 van a estar libres en un par de semanas. Lo dejas en estado de defensión al policía, al ciudadano que denunció. Entonces, lo ignoro, pero eso no se mencionó ni se analizó cuando se creó el sistema nacional, el nuevo sistema penal acusatorio. Fíjate que es otro de los temas importantes. Porque creamos esta parafernalia de los juicios orales, de las salas, de la tecnología, y no se pensó en esta... No, y voy más allá. Por eso, la primera parte que nosotros estamos planteando la seguridad en dos vías, lo urgente y lo importante. Lo urgente lo dividimos en tres. Primero, la policía, fuerzas estatales, fuerzas municipales, que ahí te doy un dato. En este sexenio Márquez, y creo que lo hizo muy bien, incrementó un 120% las fuerzas estatales. Pero por otro lado, hubo un decremento de policías municipales. Pasamos de 8,500 que había hace 6 años a 6,500. Tuvieron que entrar los estatales a los municipios. Pero ese es un problema. En un estado como Guanajuato, de 14 ciudades medias, no puedes tener todo en una fuerza estatal o en el ejército. Es lo que está pasando, pero están cansados. Necesitamos fortalecer las policías municipales y hacer corresponsables a los alcaldes. Porque lo que no se vale es que tengamos municipios como Silao, lo que gana el alcalde, lo que ganan los regidores, y un policía lo que está ganando. O sea, necesitamos hacer corresponsables. ¿Otra autocrítica a tu partido? A mi partido, claro, porque gobierna el PAN. Pero aquí tenemos que ser de verdad muy claros y contundentes en que tenemos que ser corresponsables a los alcaldes. Tienen que apostarle a la seguridad. No pueden solo pedir algunos mando único y lavarse las manos. Hay que ser corresponsables. Pero ahí es de doble vía, porque hay alcaldes que han dicho, yo no le entro si no me apoyan con el tema de la seguridad. Es correcto. Y como puede ganar una elección, es popular, lo apoya, y se va creando esa situación anómala. Por eso crear el Consejo Estatal de Seguridad es la mejor opción. Mira, primero que tenemos que hacer con la Policía Municipal, fortalecerla a través de homologar sueldos por regiones. Un policía estatal con prestaciones gana 15,000 pesos. Hay policías municipales que ganan 6,000 pesos con un revólver. No tienen equipamiento, no tienen vehículos. Necesitamos homologar capacitación, formación, equipamiento y, por supuesto, salario. ¿Se puede hacer rápido? Sí. ¿Se podría hacer en el primer año? Sí, la homologación sí. Yo te explico cómo lo vamos a hacer. Segundo, necesitamos, por supuesto, ampliar la capacidad de la Procuración de Justicia. Necesitamos apostarle, duplicar ministerios públicos, pero también bajarles la chamba.
Por eso estamos aplicando este nuevo modelo de policía de gestión, que consiste en policía más preparada, mucho más capacitada, que inclusive tenga la capacidad de levantar denuncias en los hechos. Ejemplo, sales aquí al Oxxo, te dan un cristalazo, se roban tu portafolio, llamas al 911 y ahí mismo llega el policía de gestión y ahí te levanta tu denuncia y te da tu folio para que no vayas hasta el Ministerio Público. Esto ya lo están haciendo en Morelia. Ahora, no nos interesa denunciar rápido, nos interesa que no te den el cristalazo. Por eso vamos a trabajar con policías muy bien establecidos, es decir, preparados por temas para que puedan estar atendiendo estos delitos. Y vamos a crear los juzgados cívicos, que es una idea que es los árbitros calificadores regenerarlos en juzgados cívicos que atiendan delitos menores y a través de la mediación y las multas puedan hacer que llegue menos carga de trabajo a los ministerios públicos. Y además vamos a ampliar los ministerios públicos. A ver, si ganas las elecciones, te vas a encontrar con un panorama al día siguiente de tomar posesión, que se venció el contrato con Escudo. Así es. Que tienes cámaras de 5 años de antigüedad, que probablemente tienes una fibra óptica que está desgastada, deteriorada o que tiene... Esa es la parte más interesante desde el punto de vista de la fibra óptica. Y que tienes que renovar el contrato con la misma compañía o con otra compañía. Y que hay que destinarle un presupuesto importante. ¿Qué hay que has pensado? Pues lo que haría cualquier persona normal, que llega a un rentoso oficina y llega y te dejan un sistema, pues lo evalúas primero. ¿Qué de lo que tienes sirve? ¿No te parece que la evaluación de que ha venido dando la realidad ya es muy contundente? No, a ver, el tema es que estamos hablando en este momento de herramientas. O sea, pregunto, ¿es a las cámaras sirven o ya hay nueva tecnología? El otro día pedimos una... abordamos un tema de desaparición de personas. Los familiares de los desaparecidos tenían las fotos de Escudo del vehículo la última vez que pasó por un narco en Salamanca. Y las placas eran ilegibles. Y no se las admitieron en el proceso. Les dijeron que no había una mejor calidad, que sea la calidad que podían dar las cámaras. Lo conocimos por accidente, porque estábamos investigando ese caso. Y nos quedamos asombrados, ¿no? Porque no, se suponía que era para eso. ¿Qué es lo que hay que revisar? Mira, yo veo aquí tu teléfono. Yo te pregunto, ¿este es tu teléfono que tenías hace 6 años? No, hace 6 años traíamos tal vez tú y yo un Nextel, un BlackBerry. Cada rato va mejorando la tecnología. Por eso hay que evaluarlo primero. ¿Qué es lo de lo que tiene que sirve? Segundo, de lo que sirve, con qué nos vamos a quedar, con qué no. Y hay que hacerlo de manera muy transparente esta evaluación. Hay que involucrar a la ciudadanía, que esté presente. ¿No lo reservarías otra vez? No, para nada. Y si se tienen que comprar cosas nuevas, que se hagan de la manera más transparente, pública, abierta, televisada, con ciudadanos, para que no quede ningún lugar a dudas de que se está adquiriendo la mejor tecnología. Pero no solo en tecnología, chalecos para los policías, patrullas. Mira, más terminando un poco la idea anteriormente, policías municipales fuertes, policía de gestión, ampliar la capacidad de la Procuración de Justicia y viene la otra parte, impartición de justicia. Y aquí por eso este Consejo Estatal busca generar una gran alianza con otros poderes, legislativo y judicial. Porque sí tenemos un problema. Vino Mancera y me decía que en los últimos 3 años se han liberado 75,000 reos, la mayoría de ellos por robo con violencia. Ellos habían cumplido, tuvieron beneficios de esta liberación anticipada y hoy pues nos tienen en un problema porque se liberaron de manera inmediata en 3 años. Segundo, sí impactó el tener la aportación de arma de fuego que no merezca prisión preventiva. Y aunque hay medidas cautelares, la gran mayoría se ha visto, los números nos reflejan que sí ha habido un impacto. Decía Mancera, en Ciudad de México, de 10 asesinatos que había antes, hace 5 años, de 10 homicidios, 4 eran con arma de fuego. Hoy, de esos 10 homicidios, 7 son con arma de fuego. Se han incrementado la venta ilegal de armas de fuego, las que han pasado por la frontera. Entonces, sí necesitamos también ajustar cosas ahí. Ya lo reconoció el presidente Peña Nieto, que era importante hacer algunos ajustes. Ya lo han dicho algunos diputados. Entonces, nosotros estamos planteando estos 3 temas. El último cae mucho en la esfera de otros 2 poderes. ¿Por qué un Consejo Estatal de Seguridad? ¿Por qué no existe hoy? Hay grupos de coordinación, hay mesas ciudadanas, hay consejos consultivos, pero este Consejo de Seguridad tendría... Un organismo que aglutine a todos. A los 46 alcaldes, gobernador, fuerzas federales, fuerzas estatales, Procuración de Justicia, Poder Judicial, Poder Legislativo y ciudadanos. No se ven a muy operativo, como los grupos de coordinación. Va a ser... ¿De política pública de largo plazo? Porque vamos a meter indicadores muy claros para fortalecer policías municipales. Después van a trabajar ya en comisiones por región para temas más operativos. Pero de entrada tenemos que ser corresponsables ahí a los alcaldes. Y también el gobierno se tiene que ser corresponsables porque luego no brinda información a los municipios para combatir el crimen. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en este consejo? Generar un fondo extraordinario de recursos para poder fortalecer y ser subsidiarios con los alcaldes. Pero ellos le tienen que apostar al mejoramiento de sueldos. El gasto corriente lo tienen que absorber. Patrullas, chalecos, equipamientos, podemos hacerlo nosotros. ¿Este fondo de dónde va a salir?
estamos planteando un presupuesto base cero que nos permita reorientar el gasto, revisar qué programas no están cumpliendo su objetivo y reorientarlo a lo que hoy la ciudadanía le importa, que es la seguridad. ¿Podría implicar incluso reestructuración del dependencias? Por supuesto, mira, te pongo un ejemplo. Para estatales, perdón. La Secretaría de Medio Ambiente que estoy proponiendo y Ordenamiento Territorial nos va a generar ahorros. Yo estoy pretendiendo fusionar Instituto de Ecología, Procuraduría de Medio Ambiente, COVEG, Tenencia de la Tierra. Tiene que, y además, agua no, Comisión Estatal de Agua. No, y sobre todo no por en este momento por lo que significa el zapotillo. En este momento es un tema que no te voy a alcanzar a preguntar hoy, porque te quiero preguntar otra cuestión. El tema económico, la posibilidad de que se sigan complicando las cosas en lo que hoy es la fortaleza de Guanajuato, que es la exportación de manufacturas, de vehículos, automotrices y otro tipo de productos, con las situaciones que estamos viendo de guerra comercial con los Estados Unidos, ¿no? Más el pendiente que ya traemos de los sueldos estancados, yo no digo que bajos, quizás fueron bajos y no han crecido, fueron buenos y no han crecido de la mano de obra, que genera una alta rotación en este momento. Con los incrementos de precios. No todo corresponde al gobierno del Estado, pues, pero el gobierno del Estado es un motor que puede llamar a las diversas instancias que tengan injerencia en el tema. Ese tema también lo estás revisando, también estás estudiando. Hoy tenemos una propuesta en cuatro vías. Primero, sí a la atracción de inversiones, tiene que continuar la atracción de inversiones porque es la palanca, es la plataforma de despegue. Como lo ha dicho Singapur. Porque estamos a la mitad del río y tenemos que seguir nadando. Tenemos que seguir remando, pero además viene la otra parte importante. Fortalecer el mercado interno. Para evitar estos riesgos internacionales o que llegue un presidente de otro país que nos ponga nerviosos, necesitamos fortalecer el mercado interno. Y esto pasa, primero, por capacitar a los locales para que sean proveedores de esta industria. Segundo. ¿No hemos aprendido todavía en un buen mayor proceso? Ya hay casos. Son excepcionales. Ya hay casos de éxito, pero es más por las ganas de la propia gente que por una política articulada. Entonces necesitamos hoy articular una política donde tú acerques al empresario, donde lo capacites y sea un proveedor de calidad. Las empresas te lo dicen, ¿no? Pues yo qué más quisiera que contratar aquí y no estarme trayendo de otros países, me sale más barato. Pero si no traen la calidad, pues no vamos a poder contratarlos. Entonces primero eso. Segundo, apostarle a las MIPYMES. Apostarle al mercado interno, a las empresas, que se les apoye de la misma manera que un extranjero, que quiera aquí crecer su empresa, que quiere invertir, hay que apostarle. Tercero, emprendedurismo. Todos los jóvenes que quieren emprender necesitan un apoyo. Y la cuarta, y muy importante, es pasar de este estado de manufactura a mente factura. Porque generan mejores salarios. Es decir, pagan. Eso se puede decir fácil, pero puede no ser tan fácil. Años, y pero ya hicimos un intento cuando aquella incubadora de Roberto Noboa, ¿te acuerdas? Sí, pero no va por ese lado. Aquí, mira. Ya estamos trayendo empresas, nada más seleccionemos qué tipo de empresas queremos. Por ejemplo, la llegada de Bosch es interesante. La Secretaría de Innovación jugará un papel importante porque se ha quedado sin presupuesto. Sí, tenemos que reconfigurar, por eso estamos hablando de una reconfiguración estatal de propio desarrollo económico. Estas empresas que llegan tienen que tener este sentido de empresa 4.0, de tecnología, de desarrollo, porque lo que estamos buscando es que aquí se diseñen, yo lo he dicho, no basta con decir aquí se arma el Mazda 3, no, que aquí se diseñe el nuevo motor híbrido de Mazda, el nuevo motor eléctrico de Mazda, el nuevo vehículo, es decir, que le apostamos al conocimiento. Y esto implica traer ese tipo de empresas, pero también aquí hacer una revisión a la pertinencia educativa, porque seguimos generando 14,000 abogados al año, contadores. Bueno, los vas a necesitar para el Ministerio Público. Bueno, aparte, ahí sí, abogados. Oye, a ver, finalmente, porque ya me falta un tema al campo. Dime. El desarrollo económico me falta un tema al campo. El campo tiene que ser otra palanca del desarrollo. Sí, al refrigerador de México. Mira, tenemos que darle el valor agregado al campo. Me decían el otro día en León, me decía un curtidor, Chema, que se curten alrededor de 50,000 cueros diarios en Guanajuato. Imagínate 50,000 cueros diarios, 50,000 vacas formadas, lo que representa. Pero por otro lado, en San Felipe, están vendiendo los pies de cría, los novillos a Estados Unidos, los están exportando, los becerritos. Y luego estamos importando cueros y estamos importando carne. Entonces, ¿quién se está llevando la ganancia? Los norteamericanos. Les mandamos los becerros, allá los engordan, nos mandan cortes, nos mandan piel, y aquí seguimos sembrando maíz blanco. Si nosotros sembramos maíz amarillo, que es para el sector pecuario, para engorda, y logramos que los ganaderos de aquí le apuesten y aquí engorden, y aquí produzcan la carne, y aquí se produzca el cuero que necesita la industria curtidora, aquí dejas la cadena de valor, aquí se deja el valor agregado. Entonces, en el campo tenemos que hacer una revisión y dejar de ver el campo, los programas, con un tema asistencialista social, sino con un tema de desarrollo económico. Esa es la idea que Javier Usabiaga, dos veces secretario de Agricultura de Guanajuato, ha tratado de instrumentar, y no sé qué ha pasado, si no se ha avanzado en eso, o lo frena la burocracia. Gracias al exitoso agricultor privado, cuando llega al gobierno no lo puede hacer. Cuando fui diputado federal en la Cámara de Diputados, había una fundación, GESOC, que nos evaluaba los programas. Decía que los programas más opaces, más ocultos, más corruptos que hay son los del campo. Y muchos de los estatales están ligados a nivel federal. No hay claridad de padrones, no hay claridad de metas, no hay claridad de objetivos. Tenemos que nosotros, mira,
Del presupuesto estatal que le destinamos a la productividad, el 39% se va en el campo, pero el campo solo produce el 3.5% del Producto Interno. Entonces, estamos dándole mucho recurso y está dando pocas ganancias. ¿Por qué? Porque son programas asistencialistas. Más el tema del agua, que usa la mayor cantidad de agua que se extrae, se usa en el campo y se desperdicia. Sí, no, un kilo de alfalfa te gasta 400 litros y es una locura. Bueno, entonces, vamos a hacer, digo, espero que no sea la única vez que vengas que en esta campaña. Juan, desde luego. Que no me trae. Pero te quiero preguntar una cosa aquí que es relevante. Sí. ¿Estás preparado para ser gobernador de Guanajuato teniendo como presidente de México a López Obrador, según indican las encuestas locales y nacionales el día de hoy? ¿Cómo estás vislumbrando esa relación? Mira, yo primero estoy convencido que Anaya le va a dar la vuelta a este tema. Las encuestas no son definitivas, ni las mías ni las de él. Yo por eso no aflojo el paso. Yo día a día me gano la confianza de la gente para que lo que hoy es una foto se convierta en una realidad el 1 de julio. A diferencia de Andrés Manuel, nosotros llevamos una gran ventaja. Nosotros no existe una inanadversión contra el partido, ni contra la persona. Es decir, cuando tú haces las preguntas de por quién no votarías, nosotros salimos en tercer lugar. O sea, es PRI, Morena y luego nosotros. Contrario censo, cuando preguntas a López Obrador, por López Obrador, sí hay un gran porcentaje que mantiene, pero hay otro gran porcentaje que sí no votaría por él. Entonces, todavía eso nos da la esperanza de que puede remontar Ricardo Anaya. Bueno, mi pregunta no tendría sentido en eso, porque si gobierna Anaya vas a ser muy feliz y Guanajuato no, también. A ver, yo te digo una cosa. Si gana Anaya, dalo por hecho el tren León-Querétaro. Si gana Anaya, sería una maravilla tener ya el tren interurbano León-Querétaro. Si gana Anaya, ojalá que no se pongan con Ricardo Anaya, porque eso era una realidad. Con López Obrador se complica el escenario. Y lo vemos desde ahorita, barrio las encuestas, las inversiones se frenan muchas cosas. Si, suponiendo sin conceder que ganara López Obrador y gana otro servidor, yo he platicado y lo decía ayer en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, que es importante empezar a hacer una planeación regional, empezar a vernos como bloque, Guanajuato como pivote, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Colima, 9 estados, que ninguno sería de Morena, porque solo hay elecciones en 2, que es Jalisco, que parece ser que Alfaro ganaría, y aquí Guanajuato servidor, y empezar a planear. Planeación, ¿cómo nos vemos en 20 años como región? Alfaro que no quiere el zapotillo. Que es uno de los temas, por ejemplo, ahí la planeación será un tema importante. ¿Qué requiere de nosotros Jalisco? ¿Qué nosotros requerimos de Jalisco, de San Luis? La carretera Silao-San Felipe, nosotros la queremos a 4 carriles, pero si en Villa de Reyes no se hace a 4 carriles, que es San Luis Potosí, de nada nos va a servir. Entonces, hacer este ejercicio de planeación, simplemente de planeación, va a ser un gran ejercicio. Pero no solo planeación desde los gobiernos, los empresarios, cómo nos vemos en sector de seguridad, de pecuario, en sector agroindustrial, turístico. Si nos vemos como región, somos una potencia, Arnoldo. Entonces, yo lo que estoy buscando, primero que sea este ejercicio de planeación, que nos sirva precisamente para el desarrollo de la región. Pero segundo, también puede ser un bloque político interesante, porque no es lo mismo que tengas 14 diputados federales de Guanajuato a que juntes los de Alfaro, los de Nayeta y ya juntes 100 diputados para decir a un presidente autoritario, esa reforma no nos gusta, ese modelo de país no creemos en esta región. Si lo hace la región centro-occidente y lo hace el norte con Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, estás hablando de 2 engranes muy importantes. Si se ve que gana, como parece que va a ganar Yunes en Veracruz, Puebla, Martérica y Estado de México, está del Mazo, el DF va a ganar Morena seguramente. Estás hablando que se hacen estos bloques empresariales, políticos, podemos hacer contrapesos reales y efectivos ante un gobierno autoritario. ¿Por qué? Sobre todo porque si se quieren reformar la Constitución, el último dique son los congresos locales. Una reforma constitucional implica la aprobación de congresos locales. Y eso nos podría permitir tener, como regiones, posicionamientos muy claros en torno a una política económica que no nos convenza. No, esto no es política ficción, sino lo que llaman los especialistas escenarios. Escenarios. Diego, muchísimas gracias por esta charla. No, hombre, gracias, Arnoldo. Un gusto estar aquí y ojalá que nos vuelvas a invitar. ¿No? Ya dijiste más cosas que no nos debate, vetes, no nos vetes. Pues, ¿sabes qué? Los debates son muy cortos el tiempo, es muy corto. Mira, y entre que uno les contesta y propone, pero en un minuto es muy difícil desarrollar una idea como aquí te lo permite. Entonces, luego, es bueno venir a los dos medios de comunicación. Anzuelos para chef y cosas. No, hay gente que solito se puso el saco. Yo nomás puse un ejemplo de cómo el líder tiene que ser íntegro para que todo funcione. Muchísimas gracias. Arnoldo, un gusto saludarte. Estamos en contacto. Y bueno, pues nos falta Gerardo Sánchez, ojalá ya se anime y venga, porque lo hemos invitado y no ha dicho sí. Con todos los demás hemos platicado. Regreso en un momento.